amigos, pues ya se va mi amor con mis niños, ya le di unos buenos besotes, abrazotes. y ya, ahora nada más me falta despedirme de los babies. Ay, perdonen la facha, amigos, pero pues me levanté a hacerles desayuno. Que, ay, qué rico huele mi baby. Que Dios te bendiga, mi amor. ¿Me vas a extrañar? Ya. Yeah. Okay. Yo les hablo por teléfono. Oh, wait. Hold on. Es que digo. My watch. Atlas. Oye, ¿por qué no me quieres abrazar si siempre estás abrazo, abrazo? Que Dios te bendiga. Pórtate bien, ¿ok? No. Te amo mucho. Mami's gonna be back soon. Bye. Peace out, mom. I love you, bebechito. Aquí me puse a lavar estos trastes, amigos, porque no quiero dejarles tirado. Así que estos ya están limpios. Y ahorita, pues los trastes sucios aquí. Nada más que ya saben que hay algunas cosas que no pongo en el lavaplatos. Así que los tengo que lavar a mano. Pero esto ya está. Ya nada más me termino mi café y vengo a poner mi taza ahí. Ah, esto también está sucio. Tengo que meter. Amigos, ya bajé del primer avión, ahorita voy en camino al segundo avión, estoy en Dallas y me toca esperar una hora nada más, así que pues voy a tomar el tren porque estoy en la terminal C y necesito la A, así que me voy a ir en este tren y quería comprar algo de comer, pero había unas filas que dije no gracias, mejor me espero hasta llegar allá a la terminal A y ahí buscar algo para comer. Ya estoy aquí en mi gate y saben que no quise comprar comida ya porque estaban unas líneas terribles y aquí ni siquiera tengo muchas opciones, tengo dos opciones, hamburguesas o un snack, y ya así como que eso me pasa por mensa, pero estoy pensando, como pienso esperar a mi mami porque mi mami llega también hoy a México, pero ella llega en un vuelo diferente, entonces estaba pensando que la espero y mejor ahí en la Ciudad de México, en el aeropuerto, me compro algo mientras la estoy esperando, porque yo llego a las 5, mi mami llega a las 2, yo a las 7, perdón. Yo le dije, no hay bronca, yo te espero, no tengo la verdad prisa por llegar, así no hago a mis primos que vayan dos vueltas por nosotros, primero por mí y luego por mi mami, y pues no, entonces le digo, si quieres yo te espero, si tu vuelo no se retrasa, porque si se retrasa, obvio no quiere estar como 5 horas o 4 ahí yo sola en el aeropuerto, ¿verdad? Y ya me dijo que sí, y al parecer todo ahorita está bien, todo indica que su vuelo de mi mami también va a salir a tiempo, entonces pues me voy a comprar un snack aquí, nada más como unas papas y un juguito, porque en el otro vuelo no nos dieron ni drink, amigos, a veces, bueno, no a veces, siempre nos daban aunque sea una bebida, pero esta vez no nos dieron nada, así que me muero de sed, me voy a comprar un drink y unas papas y ya con eso hasta que llegue a México. Miren, esta es la opción que tengo. Ah, no, ni siquiera son hamburguesas. No, solamente son cosas calientes, pero ni siquiera son hamburguesas. No, no, gracias. Y tengo esa tiendita de ahí. Y yo creo que en la tiendita es donde voy a comprar algo, porque sí, de plano, pues eso es todo lo que tengo como opción. Este es el gate donde voy a estar. Ya faltan nada más 20 minutos para empezar a abordar, amigos. Miren lo que voy a almorzar. Oh my goodness. Soy un caos. Pero realmente no tenía tantas opciones. Claro, tenía la opción de agua, pero dije, no, una coca. Y pues de chips no había tanta opción. Y estos me gustan mucho, así que este va a ser mi almuerzo. Y ya la cena, pues compro algo allá. Maybe cuando llegue a mi tía, invitamos todos a comer, no sé. Amigos, ya estoy en la Ciudad de México. Aquí en el aeropuerto acabamos de llegar y ahora voy a esperar a que me entreguen las maletas. Vean, toda la gente está por allá esperando todavía porque no las han bajado, pero ya estoy aquí. El vuelo de mi mami se retrasó, ni les dije, pero también el mío se retrasó como una hora, pero la verdad es que yo estaba, dije, ay, no, no hay problema porque pues vengo sola, y cuando vengo sola digo no hay problema, pero cuando vengo con los niños pues sí es más difícil, ¿no? Aparte de que de cierta forma pues sí me convino que se retrasara, porque
pues así sirve que espera mi mami menos tiempo. Ya son las 6 de la tarde, mi mami llega en una hora y media, entonces está perfecto, como que todo cuadró, así que ya nada más esperamos. Ya me habló mi primo, dice que él va a venir por nosotros y nada más está esperando a que yo le llame y que le diga, ¿sabes qué? Ya llegó mi mami, ya vente, porque pues no está tan lejos, realmente hacen como, digo, si no hay tráfico como 20 minutos, pero si hay tráfico un poquito más, pero aquí vamos a estar si se retrasa por alguna cosa. Pero ya estoy súper emocionada de ver otra vez a mi familia aquí en México, amigos. Miren cuánta gente, hay muchísima gente, amigos. Lo bueno es que fuimos el primer vuelo en llegar y pasamos rápido por migración. Oigan, me acaba de avisar mi mami que ya llegó, amigos, así que la voy a ir a buscar. Y oigan, por cierto, gracias a las amigas que me dijeron para qué era esta cinta de mi mochila, pues ahora ya la puse ahí. Porque ya, ¿se acuerdan que yo me pregunté en un video? Bueno, dije, ay, ¿para qué será esta cinta? Y ustedes me sacaron de esa duda y me dijeron, Lili, pues es para que pongas ahí tu mochila en la maleta. Y yo, ustedes son bien inteligentes, amigas. Pero vean, yo las escucho. Pero bueno, pues voy a buscar a mi mamita. Y saben que mi primo me acaba de llamar y me dice que hubo un contratiempo y no puede venir por nosotros, así que le dije, bueno, no te preocupes, ahorita pues vamos a checar dónde podemos tomar un taxi y ya de ahí pues llegamos. Lo bueno es que dice mi tía, ahí me avisas, dice, porque voy a calentar la cena. Y le digo, ¿y si usted de comer? Y dice que sí. Y yo venía con la intención de invitarlos a todos a cenar, porque pues no he comido, así que dice que ya hizo. Y luego, bueno, ya saben que las comidas de casita son las mejores. Amigos, ya estamos en casa de mi tía y, oh my goodness, entré y luego me quedé así como, wow, porque adornaron bien bonito, amigos, bien bonito. Dice mi tía que el que siempre adorna, pues mi primo. Y les quedé, casi me quiero llevar a mi primo a mi casa para que me adornen todos los holidays, porque está bien bonito, les voy a enseñar. Miren, aquí entrando está este arco y se ve bien, bien bonito. Miren esas como estrellas y todo esto tiene luces aquí, vean. Los moñitos, o sea, está hermoso, hermoso. Oh, y my goodness, miren esto, cómo tienen a su virgencita. Está bien, bien bonito. Y ver el nacimiento tan grandote me trajo tantos recuerdos, amigos. Miren qué bonito. Con animalitos, ¿de verdad? Sí, porque está la virgen. Y yo me quedé sorprendida porque siento que está bien grandote y dicen que no, que está chiquito. Oh, my gosh. Y miren sus nochebuenas. No, es que se ve bien bonito. ¿Se acuerdan que les dije que estas bases las hizo mi primo? Con sus luces y toda la cosa. Bien bonito. Y miren estos globos, qué bonitos están también. No, a esta virgencita la tienen bien cuidada aquí. Bien, bien cuidadita, miren. Ella está muy contenta, esta virgencita aquí, amigos. Y aquí está el nacimiento. Tienen sus niños Dios. Todo lo que es Jesús, María, el ángel, los burritos, la vaca. Y miren todo, yo me acuerdo que cuando mi papi estaba, así poníamos, amigos, todas estas cositas las poníamos con mi papi. También poníamos un nacimiento grandote. Vean qué bonito. No, también estaban los Reyes Magos. Dice que los quitaron porque... ¿Por qué? ¿Porque se llevaron a la Virgen? Oh, porque sacaron a la Virgencita para llevarse la misa del día 25 del día de Pascuas. Y ya no los pusieron, pero miren. Pero sí es que poner porque ya van a venir. Y bueno, pues mi tía nos recibió con una rica y deliciosa comida. Ay, Oh, mi abue, ay, abue, aquí está mi abue, por cierto. Aquí está, salude, abue. Hola. Hola. Y allá está mi tía estrenando, no, Bel Rosita. Para otra voy a estrenar la cocina. Ay, órale, miren su refri. Y bueno, pues mi abuelita nos hizo
Un rico guisadito, nopales. ¿Qué chile es, abuelo? Tomate con morita. Tomate con morita. Ay, yo me debería de llevar unos chiles ahora que me vaya, para ver si hago unos guisaditos. Yo me llevé unos y todos se llenaron de palomas. ¿Como palomas, palomas? Sí, de que se echan a ¿se hacen viejos? Oh, ¿de verdad? Se hacen como polilludos, ¿verdad? No, polilla. Y eso, y ahí tengo también, así tengo pasilla, tengo guajillo. Pero es que allá, tú sabes que todo es más, como más húmedo. Y perdón, amigos, que no les dije que aquí estaba mi mami, pero es que a mi mamita la encontré desde el aeropuerto y ya nos saludamos y todo. Pero es que, como ven que la estuve esperando, pues ahí está un buen rato ya y nada más llegó y nos venimos luego, ¿verdad, mami? Pero aquí está la mamilinga también. Así que, ¿vamos a comer, amigos? Provechito. Ok, amigos, llegó la hora del cafecito y les presento aquí a mi primo, que él fue el que adornó aquí todo, así como ven. Él fue el que adornó y dice que él hizo los globos. Yo no le creía, mami. Yo pensé que eran de esos que ya vienen inflados y trae todo eso. No, los hizo. Y dice que no, que los hizo. Ese día que estábamos también estaba. ¿Cuáles? Cuando nos íbamos a Acapulco, los de Estrella. Oh, sí, pero esos pues nada más los inflamos. Y el otro primo se está ocultando porque dice que no se bañó. No es cierto, todo es broma. Ah, no, sí, cierto. Nadie se ha bañado. Ya decía yo, mami, ves que te dije, como que medio huele medio raro aquí en esta casa. No es cierto. Pero bueno, pues sí, aquí está mi primo, el que hizo toda esta decoración. Contrataciones, llamen al 5533-7733. Ah, bueno, ese no. Para contrataciones de decoración de globo y cualquier tipo de decoraciones, llámenlo, amigos. Hola, amigos, buenos días. Miren, mi tío nos preparó atolito y ya vamos a tomar atole. Aquí está, y el pancito. Ya saben que el pan nunca puede faltar en una mesa. Así que así es como vamos a comenzar nuestra mañana. Ay, ya son 10:46. Estoy un poquito temprano el día de hoy. Estaba agotada del viaje, amigos, por eso. Vean esta cara. Oigan, miren, la cruda y bella y hermosa realidad, por no decir la fea realidad. Ok, estoy calentando un poquito de tortillas, amigos, para desayunar. Ya saben que aquí en México desayunan lo que cenaron la noche anterior. Y bueno, aquí ya prácticamente pues ya es tarde, amigos, ya no es desayuno. Ya casi casi es como que desayuno, almuerzo, porque ya son las 11 y algo. Yasmín, ¿por qué me desespero? Come, yo las calento. Vino a mi reemplazo. Ya la mandó su patrón. Es que yo no voy a comer. ¿No vas a comer? No. ¿Por qué? Ya me llené. ¿Vele? Tenemos taza grande. ¿Por acá? Ah, por aquí. Amigos, por fin vamos a salir de esta casa. Estaba yo haciendo unas cosas que necesitaba hacer. Pero vamos a ir a la plaza, a Portal Churubusco, creo que se llama, a hacer unas cosas. Y Dani me prestó sus arracadas porque le digo que no traía, que se me olvidaron. Y dice, yo tampoco puedo andar sin aretes porque parezco, siento que parezco niño. Y le digo, yo me siento igual, y luego que ni me arreglé, pues peor. Pero bueno, pues vamos a tomar el micro, amigos. La verdad es que les digo, me emociona subirme al micro porque pues tiene mucho tiempo que no me subo el micro. Le decía yo a mi abue que nos íbamos a ir en un taxi. Dice, no, dice, vete en el micro. Digo, ah, pues me emociona más el micro que el taxi. Y dice, ok, pues vamos a caminar aquí a la esquina para... Bueno, dos esquinas, una esquina y otra para allá, para agarrar el micro que nos va a llevar ahí a la plaza. Como ven, ahí viene nuestro pecero. Yo le pago. Yo le pago dos por todo.
cambia mix. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 85, 87, 88. ¿Cuánto cobra entonces? 88, ¿sí? Ah, me cobra 6. ¿6? No. Digo que ya no cobran 5 ni 3. Y... pues ya llegamos aquí a la plaza, amigos. Pero nada más venimos así de rápido. Entrada por salida. Porque vine al banco. Esta no es. ¿Era aquí o meté? No, sí era aquí. Oh, ¿ya se acabó? Aquí está, mira. Es este. Ahora sí ya venimos en un taxi, amigos. Ya fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Me compré un refresquito Mundet. Bien delicioso. Y ya vamos a casa de regreso. Me acaba de llamar mi mami que ya llegó allá porque se fue a hacer sus uñas. Y yo sigo con las uñas de Navidad. Mañana es la fiesta y sigo con las uñas. Y dicen que aquí hay que sacar cita. Y yo, ah, pues ahora me las voy a llevar. ¿Aquí por donde va el camión, por favor? Definitivamente algo que no extraño de mi hermosa Ciudad de México, amigos, es el tráfico. Vean, ahorita pues ya está un poco más libre, pero lo que es aquí arriba, que es Churubusco, está el tráfico grande, grande. Aquí también un poco, pero no es como allá arriba en Churubusco. ¿Esto es Churubusco también? Ni no, sé. Ya no. No, ya no. Ah, ok. Miren. Y me imagino que en la hora pico es peor, ¿no? Sí, a la derecha. Sí. Por favor, no sé. Oigan, amigos, vean. Mi primo le hace a todo. Le hace hasta a la cocina y a todo un poco, ¿eh? ¿Qué son, primo? Costillas. ¿Costillas? Miren, aquí tiene. Le está poniendo. ¿Qué es esto? Es sal con ajo. ¿Sal con ajo? En polvo. Oh. Y Maggi. Y pues aquí las tenemos, vean. Vamos a comer bien rico. ¿Quién hizo de comer, tú? Yo. Mami, ¿sí es cierto que él hizo de comer? Sí. ¿Sí? ¿Todo? No, la sopa la hice yo. Ah, la sopa la hizo mi abuelita, pero ahorita las costillas las está haciendo él. Sopita, esto vamos a comer hoy. Yo no. Y agua de guayaba, ¿cierto, agua? Agua de... ¿Sí, de veras tú también? Órale, sí estás bien chambas, ¿eh? No, ¿saben que desde que mi tía, ah, no les había contado, pero mi tía ya trabaja y desde que trabaja, ya el cocinero oficial dice mi abuelo que es él? Así que, sí, la verdad que muy bien, muy bien. Dani, vamos a sentarnos, Charlie. ¿Y mi mami? No, mami, ¿a dónde fue? ¿A la tienda? ¿O a su casa? A ver, le voy a ir. Oye, ahí viene. Amigos, ya vamos a comer. Extraño a la tía Angélica, pero ni modo, el trabajo. El trabajo. Extraño al tío Daniel. A tío Daniel es a la hora del café. A tu mamá en la hora de la comida. Y es que sí se extraña, amigos, la verdad. Es que mi tía es bien, bien perica y bien chistosa. Oh, oigan, no les había dicho, pero ¿saben qué? Que ahorita en Iztapalapa nunca hay agua. Nunca hay agua. Les iba a decir, no hay agua, ya tienen bastantes días sufriendo de agua. O dos días. Bastantes. ¿No? Ayer y hoy. A dos. Bueno, dos días sin agua, amigos. Y la por eso es que nos ven comiendo en desechables. Por eso ayer no se bañó. Yo por eso hoy tampoco me bañé, amigos. Y ayer no se bañó. No, es que de verdad, amigos, no hay agua. Y pues ni modo que nos bañáramos hoy. ¿Qué tal si mañana para la fiesta no nos podemos bañar? Prefiero estar apestosa hoy y no mañana. No, dije, si no me voy a unos públicos ya últimas, ¿no? Si no llega el agua. Pero bueno, provecho, ya vamos a comer sopita, como les había dicho, y aquí ya me puse mi plato. Sí, ya le dije que la hizo mi abue, el primo hizo esto, la lechuga y los pepinos los cortó también tú. Mi primo, no, hombre, está bien, no, te voy a llevar conmigo, ¿eh? Cuando, déjale, habla al amor para que saque la visa inmediatamente. Si él va a cocinar, adelante. Amigos, yo que estoy aquí bien a gusto con mi primo echando chisme. Él está con su pepino y yo con mi limón. Y vean, mi plato ya hasta lo dejé limpio de que estoy.
Dani, pásame. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y estábamos hablando y le digo, oye. Ay, Antonio. ¿Tú? ¿Qué se rompió? ¿La mesa? No, ¿qué? Sí, fue el limón. No, ¿esto qué? Esto sí es vidrio. No, pero fue ese el vidrio de la sal. ¿Sí, de la sal? Oh, que okay. Yo pensé que la mesa, dije, ya nos endrogamos, no manches. Ya viene mi tía y nos regaña. Miren, amigos, ver todo el Día de Reyes, cómo tanta gente vende los globos. Me emociona, tenía años, años sin ver todo esto. ¿Te acuerdas, mami, cuando venías con mi papi a comprarnos nuestros reyes? ¿Aquí venían? ¿Sí? No, yo no usaba globos, ¿sí? Yo era de la cartita y del zapato. Sí, en ese tiempo no era globo. Miren, amigos, un montón de... No, hombre, todos los reyes están en... aquí en plena acción. Porque hay niños despiertos y deben de estar ya durmiendo, que ya casi los reyes llegan. No entiendo, amigos, los niños deben de estar ya en la cama. ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Es aquí? ¿Sí? Hola, buenas noches. Ah, es que venimos mi tío. Mi tía tiene la tradición de que hoy en este día ya no tiene niños pequeños, pero vienen a ver los juguetes de todos modos. Y dice que vienen aquí a cenar cada año. Bueno, el Día de Reyes. Y ya ahorita, ay, vamos. Y yo le decía, no, yo ya tengo un montón de sueño. Ándale, vamos. De pata, de pata. ¿Pata? Pata. Tres de pata. Y les dije, voy, pero si me prometen que nada más me llevan a cenar. Ya después yo me regreso y ustedes se van. Y dice, no, nada más vamos a cenar. Y le digo, ok. ¿Cuánta gente hay? No sé, no sé cuál. Y Axel y Daniel y todos ellos, Dani. Hay una tostadita de pata, amigos, me pedí. Ya hasta se me anda haciendo agua a la boca. Voltealos allá a la cámara. ¡Ey! Allá están los reyes. ¡Hola! Que el que se siente hasta el último va a pagar, ¿eh? Miren, aquí está mi tostadita, amigos. Y le voy a poner de esta salsa. ¿Pica la salsa, ma? ¿Pica? Ay, no sé si pica, pero yo lo voy a poner. ¿Sí pica? Oh my god, ya le eché un montón. ¿Pica la salsa? No sé. Está re buena, amigos. Nos pedimos ponche también, amigos. Miren. Estoy segura que este ponche va a estar más rico que el que yo hago. No, 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 no,